Inaugura el alcalde de Nanchital, Veracruz, Alfredo Yuen Jiménez, dos magnas obras con un monto total de inversión de más de 1,5 millones de pesos, reiterando una vez más el compromiso adquirido en su administración de apoyar al sector educativo con más espacios y mejor infraestructura escolar para los estudiantes nanchitenses. En primer lugar, cortó el listón inaugural de una aula en el Jardín de Niños Rosaura Zapata con una inversión de más de 380 mil pesos, beneficiando a 250 pequeños que cursan su educación preescolar. Vamos a inaugurar un módulo en el COBAEP y otro en la secundaria 18 de marzo. Son obras que la comunidad estudiantil nos ha solicitado durante este año y tratamos de cumplirles con los compromisos que hicimos con los estudiantes. Nosotros tenemos en este momento una matrícula escolar de 133 alumnos, para los cuales esta aula es inaugurada como aula de usos múltiples. Entonces, el beneficio es para todos. La verdad que agradecemos al señor Alfredo por tener a bien con nosotros y al servicio educativo todas las facilidades. El año pasado nosotros también tuvimos la fortuna de contar con el apoyo para rehabilitación de algunas ventanas y la habilitación de un aula. Posteriormente, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel 34, Alfredo Joen Jiménez, acompañado del Cabildo, autoridades educativas, además de la comunidad estudiantil, inauguró la construcción de un techado tipo domo en las canchas de usos múltiples, cubriendo una superficie de 1,040 metros cuadrados con la capacidad para albergar cómodamente del sol y la lluvia a 800 alumnos. Esta importante obra tiene un costo de más de 1 millón de pesos que fueron invertidos por parte del ayuntamiento y de los padres de familia, beneficiando a más de 900 alumnos de este COBAEP. Recibiendo por su distinguida presencia en este acto de inauguración y entrega de tan importante obra, consistente en la construcción de un techo tipo domo, una superficie del área techada de 1,040 metros cuadrados, con una inversión total de 1,177,739 pesos, con recursos procedentes del ramo 033 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y también con la aportación económica de los padres de familia, generando un beneficio social directo para las comunidades estudiantiles que conforman el plantel educativo COBAEP número 34. Para TVS Noticias, tvsureste.com.